amigos fueron músicos. Yo siempre me dediqué a la imagen, a dibujar. Siempre cerca de amigos vinculados con la música y yo mismo como disfrutador de esa música. Y en general, cuando algunos de mis amigos hacían sus presentaciones, a quien acudían siempre para que les hiciera alguna parte visual era a mí. O sea, yo hacía a lo mejor afiches, los dibujos para las entradas, para los volantes, todo eso. Hasta que en algún momento algunos de mis amigos se hicieron, de repente se transformaron en una especie de fenómeno, que fue toda la historia de Patricio Rey y su Redondo. Yo no lo conocía a José Palazzo, pero ya sabía que se había hecho bastante amigo de mis amigos Poli Castro y Sky Bellinson. Y bueno, en un momento dado me llama por teléfono, no sé si fue Sky o la negra Poli, que me dicen que José pensaba que quizás yo pudiera hacerle una imagen para un logotipo o una marca para alguno de los festivales. Y bueno, me pareció fantástico, me entusiasmé muchísimo con la idea. En principio, bueno, fue la mano sosteniendo la bomba, después fue la mano sosteniendo una estrella que decía Cosquín Rock, y más tarde empezamos a usar la mano con relación a otros instrumentos. Por ejemplo, la mano que sostiene el micrófono, que alude al cantante, ¿no es cierto? Porque el cantante generalmente no toca un instrumento y bueno, su instrumento fundamental es el micrófono.